pueda movilizar en la carrera. Y detrás de él está José Arao, del auto 32 de Santelice Deportes. Que la noche quiero más para que esto se termine. Y nosotros nos vamos a meter de lleno, porque parece que acá va a haber una tremenda competencia de deportes. Ahí está Felipe Rivera, está uno arriba, sabe manejar bien los hilos. Le ha sacado un crédito enorme sobre José Arao, que también va a tener que estar ahí. Le molesta ese segundo. El motor de Alba también tiene malla, está amenazando, en este estado externo. Levanta tierra, puede quitar, saca forros. Potenciados, potenciados de la primera parte, ingresar a la grilla. Potenciados de la primera parte, ingresar a la grilla en el portón. Les damos la ubicación. Qué increíble hazaña acaba de hacer Araos. Y por esa parte no es tan inteligente. Puede ser muy complicado. Hay que tener una vía del fin de vera, que maneja bien. Más que restar, aumenta el periodo de distancia. Araos está segundo. El 39 también quiere estar para más. Sigue más cualidad, tercero. Guillermo Torrealba, que acaso se le quita, quedó cuarto. Marcelo Bravo está quinto, sigue luchando para alcanzar un punto más arriba. En la séptima posición se queda ahí el guardia Cartagena. Y Claudio Royano en la séptima. Largio iba en la octava, pero ahora se quedó Silva. Y siguen pasando. Largio. Marcha de los últimos que casi de corte. Una pista que está al 100%, una ahí realmente muy buena, donde el Rivera está haciendo lo suyo, está sabiendo llegar la atmósfera que se le está suscitando, y vemos que Arao, no por mucho, levantarse más temprano, madruga más temprano, como dicen, por ahí nada, pero José Arauz no ha podido manejar el oscilo de esta tarde. Rivera no está dando una clase, no así magistral, pero sí de dominio y espacio. Se aleja Rivera. Arauz es el segundo, Ibarra es el 2, Torrealba el 4, Ibarra es el 3. El quinto se está quedando Marcelo Bravo, sexto está Waldo Cartagena Metropolitano, séptimo el español, séptimo aparece ahí atrás Alex Silva, y octavo vivo al 18 Luis Martín, y noveno Narbona, y décimo Gutiérrez. Tú vives el deporte y lo vives acá, y en la semana lo puedes sintonizar a través de la 94.9 Deportes, Foro Juego, Positiva Deportes. Te quedo con Rivera, que está trabajando en este bien. Sabe ya manejarlo contra dientes. A estrillar. Válgame los potenciados. Vargas ya está grillado. Mira Narbona. Un hombre que toma confianza. Este giro maldito se termina. Qué increíble cómo está trabajando el 31 cada uno. Un trabajo enorme, parece que tuvo bastante entrenamiento. El 31 Rivera, que lo hace bien Felipe. José Arao también, que no le ha dado mucha precisión, no hay mucho resultado. Pero está presentado en la segunda. No tiene presiones por parte de Carra. Puesto que son como 25 metros, 4 centímetros de distancia, que es lo que tiene Ibarra, ¿no? Y va tercero, después aparece Torrealba en la cuarta, Marcelo Bravo está amenazante para entrar en la competición, y es un Somos Deportes. A mí me gusta cómo conduce Felipe, ¿no? Porque es calmado, cuando quiere correr, porque de repente se enoja y la cosa cambia. Hay el 31 de está solo arriba, va bien. José Arao, que toma distancia de la primera posición, pero también queda solo en el segundo nicho. Marcelo Bravo, que está molestando, está haciéndole presión a Torrealba, pero Torrealba le gana la posición, no ha salido nunca cómo conectarse Marcelo, y se queda ahí tranquilamente el conejo Rivera, el auto 31.
uno, el auto que va allá, el que va detrás de Luis Martínez, es el puntero, ese va arriba. Martínez, claro, le da al lado, ¿no? Deja que marche Rivera, pero le perjudica a Martínez darle lugar al arco porque pierde posiciones. Ay, ay, ay. Mira lo que está pasando aquí en este trigo. Guillermo Torrealba, Ibarra y Bravo tienen una pelea enorme para las posiciones de la tercera a la quinta. Un ambiente bueno, lo termina Rivera, 31, uno arriba. Buscamos la segunda posición. La damos a Araos, de Deportes a Felices. Torrealba también termina bien. Y tercero Bravo en la quinta posición. Waldo se queda. Se me sembró la duda. Esta es el deporte y acaba de leer los promocionales. El Uva.